está todo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy estos de los días en los que uno no se ve y no sabe si tengo que decir ya buenas tardes, que sí, que ya hemos empezado. Pues nada, qué buenas tardes, que son las 12:30 y que estamos en nuestro paseo. Iniciamos aquí nuestro paseo, llegará hasta las 2:05. Hoy es el Día Mundial de la Televisión, así que hoy debíamos estar todos, bueno, pues que muy contentos y además casi en puertas de la Navidad, porque el próximo mes, por estas fechas, a 21, pues ya estaremos, ¿verdad?, ya en casa. Seguro que hemos tomado algún que otro polvorón, alguna que otra copita de anís. Hay quien lo ha adelantado, ¿eh? Y la verdad es que esto funciona. Pero bueno, que cada uno lo haga cuando crea que procede. No sé, cuando cada uno quiera. Nosotros vamos a comenzar hoy con la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta, y es que hemos ido recogiendo un poquito de todos los conciertos de Santa Cecilia que en la ciudad se han dado, pero todavía no habíamos puesto nada de ellos. Así que con ellos empezamos. Buenas tardes, bien hallados. Thank you.
que me gusta. Yo seguiría con esto y seguiría además pues todo el día, porque la música amansa a las fieras, alegra a los tristes, bueno, no doma a los infieles, pero bueno, esto tampoco es algo que podamos arreglar con música, ni que nos interese, por supuesto. Luego volvemos a la música, porque yo les he comenzado diciendo que hoy era el Día Mundial de la Televisión. Recuerdo que cuando esta aparecía, bueno, al poco tiempo, a los muchos años, cuando ya proliferaban todas las cadenas, cuando se dejó de tener la 1, que bueno, entonces yo era muy niña, nací después de que había una tele, o en medio, no me acuerdo, pero en fin, quiero decir, cuando llegaron la 2, la 3, la 4, la 5, pues muchos de ustedes se llevaron la misma sorpresa, decían, la televisión va a matar a la estrella de la radio nunca murió, y la televisión, por muchos canales que salgan, siempre que sean televisión, hay otros que nos imitan, pero bueno, esos tienen derecho también a ganarse la vida, pues la televisión sigue siendo lo que es. Y si antes era lenta, llegaba más tarde, había que prepararlo todo, se dependía de muchas cosas, la televisión hoy también es así. Y nosotros pretendemos hacerla. Y en este Día Mundial, pues hemos dicho, aparte a los compañeros que también les hemos preguntado, ¿por qué no dirá algo el jefe? ¿Por qué no dirá algo el jefe de qué es la televisión en un día como este? Buenas tardes, señor Medina. Buenas tardes. ¿Qué es la televisión? ¿Qué hacemos en este día? ¿Cómo celebrarlo? Bueno, celebramos lo que es la caja mágica, finalmente. Celebramos el concepto de lo que es un poco la revolución que lleva este tipo de empresa, este tipo de contenido y un poco más, evolucionando. Evolucionando. ¿Se evoluciona tan rápidamente como nos parece? Mucho más rápido de lo que pensamos, por supuesto. La televisión ha dado un salto enorme, gigantesco. Hemos pasado de una televisión básica y clásica, con programación definida, a una plataforma digital donde tenemos un menú y podemos elegir en cualquier momento lo que deseamos ver. Además, la televisión hoy no solo se ve ahora que estamos en directo, esto lo puede ver cualquiera en cualquier sitio y en cualquier momento, que esto también le ha dado otra vida a la televisión, ¿no? Ha dado una segunda vida a la televisión. Finalmente, la televisión ahora mismo es accesible a todo tipo de público. Y eso es muy importante e interesante. A nivel, por ejemplo, local, como somos nosotros, una televisión local, pues nos ha permitido un poco las redes sociales y las plataformas digitales de poder acceder a cierto público que antes no teníamos. A todos los públicos y a todas las plataformas, porque podemos estar en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Exactamente. Recuperar lo que hemos dicho esta mañana o guardarlo para toda la vida, que me decía alguien el otro día, me hicieron una entrevista, no sé cuánto, y pude conseguirla a través de internet y la he guardado ahí en mi carpeta como si fuera algo muy especial. Bueno, para él lo era, claro. Para lo bueno y para lo malo todo queda grabado. Sí, para lo malo también, porque hay gente que dice cosas y luego no se acuerda de que las ha dicho y quiere cambiarlas. Está la hemeroteca para ello. Ahí no podemos nosotros evitar nada, todo lo contrario. ¿La televisión es útil hoy? El formato de televisión actual está en cambio continuo, perpetuo. Y es verdad que vamos a llegar a un momento donde la televisión va a tener una utilidad mucho más importante que la que tiene ahora mismo. La televisión comunica, entretiene, bueno, un poco lo que decía, las normas de la comunicación, ¿no? Formar, informar, entretener y todo esto. Pero hace mucho más, ¿no? Yo creo que incluso hace compañía. La televisión hace compañía, es también una herramienta social. Y hay que tener mucho cuidado muchas veces por el hecho de que seamos una herramienta social y no malgastemos ese tiempo en querer deformarla y emitir sobre todo un contenido que no sea adecuado a lo que la gente necesita o a lo que la gente pueda necesitar. Hay quien todavía mantiene que hay buena y mala televisión. Claro, si la hago yo es buena, si no la hago será mala, no. Pero más allá de ese comentario trivial, ¿hay buena y mala televisión? Hay televisiones diferentes y conceptos diferentes. En cada ciudad creo que la televisión pública, la televisión local, se adapta al ciudadano de cada ciudad. Y es importante recalcar eso. No hay mala televisión y no hay buena televisión. Hay televisión. Y se intenta hacer de cara a la demanda que tienen los ciudadanos, sobre todo. Bueno, en televisión local, fundamentalmente, somos televisión local, somos eso lo tenemos todos muy claro, pero eso no significa que no pensemos a nivel global, que no estemos en todo, ¿no? Por ello hemos entrado en las nuevas tecnologías. De golpe hemos entrado con un nuevo servicio, a la creación del servicio de redes sociales y plataformas. Nos ha permitido abrirnos un poco hacia el mundo, hacia el exterior. Estamos viendo que hay muchos ciudadanos de otras ciudades que nos están viendo y están observando lo que hacemos, finalmente. El espectador quiere saber lo que pasa aquí, pero no quiere que lo separemos de lo que pasa allí, ¿no? Esa es una de nuestras obligaciones, aunque nunca nos desconectemos de lo más íntimo, de lo local, ¿no? Exactamente. Lo importante es que el espectador pueda tener siempre esa información local suya de su ciudad en cualquier punto del mundo. Y eso es lo interesante. Cualquier ciudad que esté en cualquier punto del mundo pueda, mediante internet,
poder acceder a nuestra información. Somos conscientes de que, bueno, y toda la programación, pero bueno, en este hemos tenido pruebas de que hay gente que nos está viendo, yo qué sé, pues nos escribían no hace mucho desde Buenos Aires. No sé ahora si en este momento nos están viendo en algún lugar o nos están escuchando en algún lugar, oyendo en algún lugar, pero hombre, si alguien lo está haciendo, pasemos el correo, elpaseo@rtvc.es, enseguida mis compañeros lo van a poner, y si tienen, que les apetece, pues díganos algo, donde estén, incluso si hace frío, que por cierto hoy no hace, ¿no? No, nos han amenazado con 100% de lluvia, con bajada de temperatura, y al final estamos otra vez en lo mismo. Dice que mañana tenemos alerta amarilla. Sí, pero ya no sé si creérmelo, ¿eh? ¿No? No, porque hoy era 100% todo, y nos hemos quedado en menos de 100% todo. La televisión tiene que ser seria, profundamente recta. ¿La televisión se puede permitir juegos? A mí me gusta una televisión informativa y divertida. La televisión no tiene que tener carácter de seriedad obligatorio. Hay contenidos que tienen que ser de cierta rigurosidad, pero otros que sean un poco más accesibles y un poco más entendibles. Creo que nosotros cumplimos con ese reto. Venimos del reto del debate, que efectiva y evidentemente se convirtió en eso, en un reto. ¿Nos va a proponer más retos? ¿Qué quiere hacer con nosotros el señor Medina? ¿Con vosotros? Hombre, no. A ver, con la televisión, no vaya que no. Esto no es personal, ¿eh? El primer proyecto que tenemos, y lo tenemos con los dos directores, el director de Antena y el director técnico, era de modernizar la televisión y sobre todo tener un acceso a nivel de las plataformas. Ese era el primer reto que tenemos. Ese es uno de los primeros. Y después, a nivel del contenido, los nuevos programas que tenemos en mente ya son programas que son diferentes, más necesarios para lo que nos espera. ¿Y eso significa que desaparece lo de hasta ahora? No desaparece, sino que lo modernizamos y lo actualizamos a las necesidades que tenemos hoy. Bueno, es el Día Mundial, díganos algo agradable, no sé, prométanos, yo qué sé, la luna o el cielo, qué sé yo. No. Una cámara guapa, un auricular, no sé qué, no sé, algo. Decir que el tipo de empresa, un medio de comunicación, es algo que apasiona. Cuando entras, apasiona. Y si te gusta verdaderamente, te llevas muchos beneficios de esta empresa. O sea, siempre aprendes, estás todos los días aprendiendo. Oiga, que cuando dice beneficios habrá gente que ya está tomando nota para luego decir lo que ha dicho sin entender. Personales, eso, siempre, siempre, siempre. Sí, es que hay gente que piensa muy mal, tiene la fea costumbre. Bueno, tienen tiempo, eso es bueno. Exacto, porque tienen mucho tiempo, ¿no? O sea, nosotros pensamos que a veces que tiene mucho tiempo y entonces hay que sacar punta a las cosas. Yo solo se las saco al lápiz porque el resto ya nos viene dado. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades en este día. Y a ver qué nos depara la nueva televisión. Buenas el cosas. Caso es que aquí estamos para ver qué viene y cómo se lo enseñamos. Gracias, director. Volvemos a la música, con ella nos vamos. Thank you.
eran más. Estaba yo contando si eran 5 o no eran 5. Bueno, que es jueves. Y los jueves nos damos alguna que otra pequeña gran alegría. Aunque Eva, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos hemos dado ya alguna alegría, ¿no? Sí. Oye, felicidades, que es el día de la tele. Felicidades. Una parte que no parece que esté, pero que está, es que si no pasamos por Eva, damos otra imagen, ¿eh? Damos otro sustillo. Eva, día de la tele y día de qué, de sentirlo todo, ¿no? Pues otro establecimiento que abre sus puertas y nosotros estamos ahí para cubrirlo y enseñar, vamos, compartirlo con todos los espectadores. ¿Pero tiene novedades? ¿Tiene algo nuevo? ¿Has descubierto algo nuevo? Sí, bueno, tiene algo nuevo que creo que es llamativo a la vista y luego también los resultados de la piel. Efectivo. Sí. ¡Hala, pues chica, lo tuyo! Pues dentro vídeo. ¿Tiene realidad tu sueño? Pues sí, la verdad que muy contento, muy feliz. Tan solo el 28 de agosto abrimos las puertas y bueno, con muchísima fuerza, muchísimas ganas y poco a poco me voy haciendo paso y se va haciendo mi sueño realidad. Bueno, ahora mismo tienes un espacio pequeñito, pero no porque sea pequeñito, está muy bien y recoges todo lo que la estética requiere, es decir, de manicura, pedicura, tratamientos corporales. Es un sitio muy acogedor, es un espacio muy acogedor, estamos aquí súper a gusto. Y háblanos un poquito de qué podemos encontrar en tu centro, qué tratamientos ofrece a todas tus clientas. Y bueno, yo me puse muy contenta porque cuando viniste al paseo para mí era que un chico abra su centro de belleza y en Ceuta era algo, la verdad, que para nosotras, bueno, yo te traje al programa por lo mismo, porque queríamos hacerlo que fuese una noticia y que fuese conocido, pero ya estamos aquí. Y háblanos ahora a todas qué ofreces y bueno, aparte de tus buenos regalos que vienen las Navidades, háblanos, yo ya te dejo y tú nos cuentas qué realizas. Efectivamente, bueno, pues mira, trabajamos de todo, prácticamente desde manicura, pedicura. Manicura trabajamos ahora mismo solo tradicional y permanente y semipermanente, no trabajamos ni acrílica ni uñas de gel. Trabajamos pedicura de todo tipo. También ahora, como vienen las Navidades, hemos lanzado la campaña Decora tus manos al estilo Navidad, ¿vale? En el que tenemos una amplia gama de todos los diseños de Navidad, todos son a mano alzada. No trabajamos con pegatinas ni nada por el estilo. Los tratamientos faciales que ofrecemos en nuestro centro de estética, tenemos diversa gama, empezando por el tratamiento de oroterapia, que consiste en máscaras de oro, cuyos beneficios son impresionantes, ya que tanto no solo ilumina la piel, sino también la unifica, dejando la piel luminosa y en una sola tonalidad. La hemos enfocado para las novias, pero no solo para las novias, también se podría utilizar tanto para personas como personas que tengan una cena, para cualquier tipo de evento, por ejemplo, ahora que vienen las Navidades. Ahora para las Navidades yo soy una clienta y vengo a tu centro y quiero realizarme un tratamiento para lucir todas las Navidades con un aspecto, una piel saludable y una piel luminosa. Entonces nos ofrecería ese tratamiento de oro. Efectivamente, para las Navidades también tenemos nuestros buenos regalos, ¿vale? Que puedes regalar cualquier tipo de tratamiento, desde tratamientos faciales, tratamientos corporales, manicuras y pedicuras. En fin, una amplia gama de tratamientos que con nuestros bonos pues personalizados podemos... ¿Dónde te encontramos? Pues mira, nos encontramos en el edificio Florencia, exactamente detrás justo del Leroski del centro, encima de la clínica radiológica. El fono para localizarnos es el 105 y conforme entras en el portón de la derecha, que es el portón número 1, primero D. Ahí exactamente es donde nos localizamos. También tienes tu página en las redes sociales, tienes tu página de Facebook, háblanos cómo se llama tu página de Facebook. ¿Tienes página de Instagram? Sí, también tenemos tanto páginas de Facebook como páginas de Instagram y una página web. La página de Facebook nos puedes encontrar a través de Centro de Estética Cuatro Sentidos. Juan Antonio, como técnica novedosa también, que es el Empisu, que lo realizas también un centro acreditado, háblanos un poquito también cómo funciona, con cuántas sesiones, a qué tipo de clientes se lo recomienda. Perfecto. A ver, el Empisu Plus, ¿vale? Ahora mismo es uno de los tratamientos más novedosos en nuestro centro de estética y aquí en Ceuta implanta y está totalmente implantado ya. La gente lo está tolerando bastante bien. Yo pensaba que iba a costar un poquito más venderlo, pero la verdad es que no nos podemos quejar. Este tratamiento
Lo enfocamos para personas con por así decirlo, el tratamiento que le hace falta es el antienvejecimiento, que atenúa las arrugas, elimina las marcas de expresión, marcas de acné, las manchas, unificando el tono de la piel, hidratándolo y dejándolo con un aspecto súper aterciopelado y suave. Según la clienta, en el Empiso, que ya hemos hecho muchos tratamientos de él y lo hemos visto funcionar, porque este es el Empiso nuevo, el Plus, ¿no? Este es el nuevo. El tratamiento Plus. Aplicaríamos lo que cada clienta necesita, ¿no? En este caso podrías aplicar el ácido, vitamina, el coste de vitamina. Efectivamente, dependiendo de la necesidad cutánea del cliente, pues nos podemos aplicar tanto el coste de vitamina como el ácido hialurónico. También tenemos viales de Botox, tenemos diversa gama de viales que dependiendo de la cliente, uh-huh. Pues... ¿Lo demandan mucho las clientas? El pues la verdad que yo pensaba que no, pero sí, la verdad que lo están demandando bastante. Pues os vamos a presentar la máscara LED, que la hemos implantado hace prácticamente poco en nuestro centro de estética. Esta máscara LED la utilizamos como complemento a los tratamientos faciales. Son 7 colores, dependiendo de cada color tiene un beneficio u otro. El color verde es un efecto bactericida, el color rojo es para la mejora del riego sanguíneo facial y atenúa un poco las arrugas. El blanco es para las líneas de expresión, arrugas. El color lila vale para los tratamientos, para el ataque a las bacterias, evitando, por ejemplo, para el acné, es muy beneficioso. El amarillo también ataca las bacterias, es bactericida y fungicida. El azul, que es el único que me falta, si mal no recuerdo, es totalmente, ese es el complementario, por así decirlo, más beneficios tiene, ya que no solo es para las arrugas, sino también para efecto bactericida, efecto antiarrugas y efecto lifting. Lleva los tres complementos eso. Os presento la presoterapia ocular. Se puede utilizar, por ejemplo, para las personas que vengan a hacerse una manicura, tan simple como hacerte la manicura y ponerte la presoterapia ocular. Para una pedicura lo puedes complementar con eso. Los beneficios son muy buenos, ya que no solo es para las personas con migraña, personas con tensión ocular, fatiga visual, y personas con insomnio ayuda a mejorarla, reduce las bolsas de ojo y las ojeras. Bueno, pues es un placer teneros a vosotros aquí conmigo en mi centro y ya sabéis, chicos y chicas, nos encontramos en el edificio Florencia, portal 1, primero D, fono de la calle 105 y os esperamos para cualquier tratamiento, cualquier duda que tengáis de nuestros tratamientos. A través de vuestra página. Y a través de nuestra página, tanto el Facebook como Instagram o nuestro número de teléfono 665-6050-86, resolvemos cualquier duda y ya sabéis, cogemos cita, que vienen las navidades y a ponerse guapas y guapos. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los cuatro sentidos. Oye, regalar belleza también está muy bien para Navidad, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada, que es otra alternativa y él tiene los bonos regalos que están saliendo bastante bien y la verdad que, bueno, un sitio muy agradable, lo tiene muy acogedor también. Y como ya lo tuvimos aquí en el paseo hablando de... Antes de el día que le ponían el letrero. Claro, antes de abrir, pues ya es una realidad, ya tiene su centro Juan y la verdad que bueno, pues otro espacio de belleza más en Ceuta. Vale, pero tú vienes hoy ahí con cosas así raras, ¿eso qué es? Yo te prometí la semana pasada, te traje la máquina eléctrica limpiar los pinceles. Pero ella dijo que iba a limpiarlos ella para enseñarlo. Eso. Entonces, para que veáis que también hay otra alternativa, te he traído un vídeo que yo es como lo limpio normalmente en mi casa, es una pastilla de jabón, lo podemos hacer con un jabón, el jabón de lagarto de toda la vida, o con un jabón neutro de pastilla, o en este caso yo tengo un jabón que es especial para limpiar brochas, que ya te dije,
Y yo lo meto en esta cajita, que es una de bastoncillo, para mantenerlo aquí siempre y lo tengo guardado. Ya como siempre intentando ahorrarnos. Pero siempre doy ideas, ¿eh? La verdad que se mantiene bien y lo tenemos aquí. ¿Y ese jabón dónde lo compro? ¿Especial este para jabón, limpiar brochas? Sí, este jabón lo tiene Global Beauty porque como es para profesionales, lo podéis comprar todas, no es caro, vale unos 7 euros, la venta al público 7,20 o así, y limpia de maravilla las brochas. Vale, ¿y lo que tenés al lado? Y luego tenemos la silicona, que es con la que yo me ayudo, que lo hay en forma de manopla, pero también oye, lo hay... ¿Oye, has puesto la igual del color del traje por gusto? No, o no, es la que tengo. Es casualidad, vale, ya me extrañaba. Y bueno, es muy fácil porque a mí me ayuda mucho a limpiar sobre todo los pinceles finitos y la pero verdad... Pero lo has hecho, ¿no? Lo sí. has hecho. Os lo enseño. Las manoplas estas se pueden conseguir en cualquier perfumería, son de silicona, la tenéis de tamaño, de varios tamaños, y a mí la que más fácil es esta, si quieres. Vamos a verlo. Venga, el vídeo es casero, como dice ella, pero bueno, vamos a verlo. Como veis, lo hago siempre en la cocina porque para mí es mucho más fácil. La cajita directamente, no tienes que sacar la pastilla. Mojo, se moja primero el pincel, luego se pasa por la pastilla de jabón y luego le voy dando a circulito a través de esta manopla pequeñita de silicona hasta que ya se está limpiando. Vale. Le doy un segundo repaso porque las brochas de base normalmente son las que están más sucias. Y como ve, así de fácil, se le va dando el agua un poquito templada, que sale mejor el producto. Y con la pastilla de jabón, al tenerla en esta cajita, es mucho más fácil, o lo, que no se mueve para... Claro, puedes hacer... Bueno, estás muy bien tú organizada. ¿Y ahora qué haces? ¿Ya la has limpiado? Sí, le estrujo un poquito, le quito el exceso de agua, mira cómo sale. Limpia, totalmente limpia. Aquí estas dos ya las he limpiado, mira, ¿eso cuántas limpia, veces limpia. Lo haces en un mes? Pero vea, te voy a comentar porque no quiero que se me pase el vídeo, ya te comento. Los pinceles que se utilizan con textura gel, que se ponen duros, primero una gotita de aceite de oliva, luego el jabón y luego el agua. Porque si no, los de labio y los de gel no salen simplemente con el jabón, se quedan mucho más limpios con una gotita de aceite de oliva. Ah, vale. Y completamente limpio, que son los más difíciles de limpiar porque son de textura gel, que se endurece el pincel y luego no se puede utilizar. ¿Hay otra modalidad? No, tenemos esa. Oye, es más fácil, es súper fácil. El que ya lo ves de otra ¿Y forma. ¿Y cómo se seca? ¿Cuántas veces te he explicado yo? Me la he explicado 101.000 veces, de verdad, y no es broma. Siempre pregunto, Eva, ¿cómo era que se limpiaba? Y ya cuando llega lo de la gotita de aceite es cuando ya pierdo el papel y ya no sé hacerlo. Oye, pero es muy fácil. Muy fácil. ¿Y cómo se seca? Nada, como habéis visto, yo siempre lo pongo en forma horizontal, yo lo pongo en una toallita o en un pañito tú y yo, como queráis, y lo dejáis en forma horizontal y se seca solo. Cuando hace levante cuesta un poquito más que se seque, pero vamos, que en 2 o 3 días están completamente secos. Vale, como es poniente aprovechemos este fin de semana, pero no me quiero quedar con las ganas de saber cuántas veces haces eso en el mes. Muchas, todos los fines de semana. Todas las semanas limpio los pinceles. Bueno. En casa siempre digo que no hace falta limpiarlos tanto, yo porque trabajo y bueno, tengo que mantener una higiene, pero es verdad que en casa, con que lo hagáis una vez al mes en este proceso, que es súper fácil, con una pastilla de jabón que es muy fácil de encontrar y que vale, que también la podemos sustituir por el jabón lagarto, pero que este limpia muy muy bien los pinceles y una vez al mes mantenemos los pinceles nuevos en casa. Y además dura una eternidad. Oye, ¿tú ya estás de fiesta o qué? Como hoy es el Día Mundial de la Tele, te has puesto ya casi de Navidad. Yo como me ponga Sandra, a mí así me quedo. Nos ha llenado la casa de polvorones, de dulces, de bombones. Dice que la Navidad tiene que llegar este año antes y aquí por lo menos ha llegado. Yo creo que se nos nota, ¿eh? Digo, se nos a mí al final. Los calores y en esas claro, cosas. Sí, pero no porque tenga nada, sino porque la copita esa que... En fin. Bueno, Eva, muchas gracias. Hasta muchas el jueves. Gracias. Bueno, hasta el miércoles, ¿no? Voy a intentar seguir el miércoles. Venga, hasta el miércoles. Bueno, porque la semana que viene va a estar el miércoles. Seguimos. Descarga la app Cruz Roja y acércate a una nueva forma de hacer voluntariado, adaptado a tu tiempo e intereses. Cruz Roja, la app del voluntariado a tu medida.
que es la hora, un poco tarde, compañero, perdona, me he entretenido con esto de las brochas, pero te pido disculpas. José López Francos, Franco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz, ¿cómo Redacción estamos? Redacción de informativos a todo gas. A todo gas. Oye, aunque sea fiesta, aunque sea el Día Mundial de la Tele, y estamos todos, ¿no? Hombre, claro, hay que rendirle tributo a este medio. Bueno, bueno, ¿y de este medio qué piensas tú, Pepe? Hombre, pues ya muchos años y has pasado por varios medios. Yo pienso que es el medio de mayor profundidad a nivel divulgativo de la información, porque complementa la imagen y la palabra. Creo que es el más completo, el más cómodo, porque desde casa nada más que hay que apretar el botón y se pone uno a ver la televisión tranquilamente, no requiere de gastar dinero en la compra de un periódico, no requiere, en fin, de casi de ningún gasto, esfuerzo, ¿no? Casi ningún esfuerzo. Prácticamente no, es sintonizar simplemente y quedarse a ver. Y quedarse a ver. Bueno, tú que has pasado por prensa y por prensa importante, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes más cómodo en la tele? Sí, me siento más cómodo en la tele porque, ya te digo, es un medio más completo. El periódico es más esclavo. Yo he trabajado de madrugada. ¿Tú recuerdas los antiguos periódicos de plomo que se editaban antiguamente? Después fue evolucionando la tecnología, pero en fin, más allá se estaría a las 3 de la mañana y a las 4. Es verdad, para decir lo mismo que nosotros decimos a las 12 o a las 2 de la tarde. El proceso en la televisión es más ágil. También requiere de elaboración, evidentemente, pero es mucho más ágil que en los periódicos. Llega antes. Bueno, don José, ¿qué tenemos hoy en nuestro informativo primera edición? Bueno, en la segunda supongo que se verá modificada por algo, pero en la primera edición, ¿qué tenemos ya preparado? Pues, ¿qué tenéis? Tenemos preparado la comparecencia que ha hecho la delegada del Gobierno en un desayuno de trabajo donde ha reconocido y ha dicho que el porteo nada más que provoca sofocones, disgustos y pesadillas. Caray. Pero del tema porteo, dice, ha emplazado a hablar el martes, porque lo que hoy tocaba es el plan de empleo. Dice que el objetivo es ayudar a la búsqueda de trabajo, es una apuesta por la especialización y también por la formación. Vale, pero ¿y todas estas bullas que se han montado estos días, qué le parecen a ella? ¿No ha dicho nada? No. Bueno, porque sofoco está el porteo, pero el plan de empleo no está dando menos, ¿eh? Ya. Bueno, todos los detalles los cuenta nuestra compañera Paola a mediodía en el informativo. Por cierto, ha sido un desayuno largo, ¿no? Sí, bastante largo. Porque, claro, han surgido otros temas al margen y entonces la delegada, al margen que, con independencia de que ha tocado algunos de ellos, pero ha emplazado decir, hoy toca plan de empleo, porteo el martes. Y porteo el martes. Bueno, vamos a ver que cada día nos pongan un capítulo y así nos vamos enterando de todo. Yo no sé, a lo mejor tocaba hoy, yo qué sé. Está bueno, hoy plan de empleo. Bien. El martes habrá porteo. Bien. Por cierto, que el martes no hay porteo, ¿eh? Que los porteadores no se nos vayan a poner ahí en cola, que por lo visto de momento no hay porteo. Bueno, hay una feria en la que vamos a estar dentro de un ratito. ¿Qué contáis vosotros? Sí, pues la primera feria tecnológica que ha sido inaugurada esta mañana a las 10, allí estaba el presidente de la Cámara de Comercio, estaba el consejero de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas y también el de Educación y Cultura, y representando a la delegación uno de sus asesores. Pues es una forma de estimular a través de las nuevas tecnologías el empleo juvenil. Se han dado cifras, un 30% de desempleo en Ceuta y un 60% de desempleo juvenil. Una cifra muy elevada que conviene reducir. Lo que pasa que el asesor de delegación ha dicho que el tejido industrial de Ceuta es débil y es incapaz de asumir la cantidad de desempleados existente. Pues nada, a tejer más, tener más tejido, ¿eh? Pues, esto es cuestión de aportar ideas, de aportar medios y de crear un nuevo espectro laboral para los que lo tienen ahora más difícil. Ayer nos decían desde la Cámara de Comercio, supongo que ahora lo vamos a comprobar, que había que mirar el futuro del empleo de otra manera, que había otras expectativas y que había que estar preparado para ello. De eso se trata esta feria, Empleo y Tecnología. Sí, se ha abierto un portal donde pueden acceder todas las personas que lo deseen, que se llama ceutaempleo.es.
y entonces, bueno, pues ahí se volcarán todas las ofertas y es una forma accesible, con toda facilidad para poder conocer lo que vaya surgiendo, ¿no? Día de la televisión, ya hemos hablado antes, vosotros también lo vais a tratar, ¿no? Sí, efectivamente, claro, cómo no, el Día de la Televisión. Como estamos tan contentos. Bueno, ¿qué pasó con las mujeres progresistas ayer por fin? Bueno, en pues, la biblioteca, porque ayer era un día grande también para ellas, se entregaba el premio María Miaja. Correcto, el premio María Miaja a Yolanda Besteiro, que precisamente hoy ha dado una conferencia, porque allí han reunido a escolares para sensibilizarlos sobre la violencia de género. Uh-huh. Yolanda Besteiro, que recibía el galardón de Mujeres Progresistas, a quien ella representa a nivel nacional, y además hoy esa posibilidad, ¿no?, de hablarle a los más jóvenes. Yo le preguntaba ayer a la presidenta local que en qué estamos fallando, en qué está fallando esta sociedad para que estemos retrocediendo, como decía ella. No lo sabemos, igual hoy lo descubren en esta conferencia, ¿no? Pues seguramente, sí. Bueno, mujeres progresistas dejadas a un lado y luego deporte, juventud, todo esto se ha reunido. La consejera, ¿qué ha dicho? Yolanda, la consejera del área pues ha hablado de los Juegos del Estrecho, que se celebran el 19 y 20 de junio, pero ya hay que ir preparándolo con las localidades participantes. En este caso dice que no va a localizar la línea porque los costes de desplazamiento y demás le suponen mucho dinero, pero ya están organizándose para ver las ubicaciones de las distintas especialidades que van a competir y determinados detalles que irán perfilándose de aquí al mes de junio. Entre otras cosas porque este año toca en Ceuta. Efectivamente. Ser la sede después de muchos años, en esta ocasión le toca a nuestra ciudad ser la sede de esos Juegos del Estrecho. Y Lorena Miranda ha hecho en este caso de anfitriona, en fin, y unificando criterios con los representantes de las distintas localidades participantes. Muy bien, dime cómo está el tiempo. ¿Esta mañana está para la cosa regular? Esta mañana ha lloviznado algo, el riesgo de precipitaciones se mantiene durante toda la jornada. Estamos con 18 grados de máxima, con 14 de mínima. Para mañana vuelve a amenazar la lluvia un 100% y entramos en alerta amarilla con fuerte viento costero de 80 kilómetros por hora. No recuerdo a qué velocidad o con qué velocidad suspende el helicóptero, pero hay mucha gente que puede estar pensando a ver cómo lo hace, ¿no? Efectivamente, porque el tema viento es un riesgo importante y hay que sopesarlo, ¿no? De todas maneras, si van a embarcar igual, mañana alerta amarilla por viento y oleaje. Madre mía, esperan a los fines de semana para fastidiárnoslo, ¿eh? La verdad que sí, con lo larga que es la semana y al final, cuando hay posibilidad de ocio y de viajes, pues se fastidia, ¿no? Bueno, eso es porque como hay una campaña que dice compren Ceuta, pues en estos días no queremos que se nos vaya nadie y todo se invierta aquí, digo yo. Efectivamente. Que puede ser un aliado del tiempo. Pepe, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta mañana. A las 2 nos vemos y mañana, por supuesto, nos encontramos aquí en el paseo. Hasta mañana, Beatriz. Hasta mañana, un abrazo. Dejamos a Pepe, me voy a la feria. Me voy a la feria del empleo y la tecnología organizada por la Cámara de Comercio. Y allí están hoy tengo doblete allí. Allí están nuestras compañeras, María José y Ana. Cada hora entiendo que nos va a contar una cosa diferente dentro de ese ambiente que se está celebrando allí. Tenemos a Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Bea. Bueno, pues tenemos que decir que la feria, por lo menos por lo que yo estoy viendo, está siendo todo un éxito porque está repleta. Ahora mismo estamos en uno de los talleres, pero afuera hay un ponente, hay otro taller en el otro lado y nada más comenzar también están asesorando, que bueno, que en esa parte la dejaré que la cuente mi compañera María José. Yo ahora mismo me encuentro, como decía, en uno de los talleres que tengo a mi lado a Cristina González, que Cristina González, claro, os sonará, claro, sí, claro que nos suena. No suena a Cristina, Cristina no suena desde frente, pero hoy no está, bueno, siempre tiene algo que ver Cristina con los juegos, ¿no? Hombre, Stemfrate está aquí hoy y yo encantada de que estén, en una feria tecnológica no podíamos faltar, pero sí que es cierto que, bueno, yo hoy vengo como servicio de empleabilidad de la Casa de la Juventud y apoyando, por supuesto, a la Cámara de Comercio en cualquier iniciativa que tenga que ver con empleo. Este taller que se está haciendo, bueno, taller, tenemos que decir que también tenemos COAT, que los COAT, ahora hablaremos con ellos, que son los que asesoran, ¿no?, a todo aquel que viene, pues, bueno, pues para hacer su currículo y cómo se tienen que presentar en una situación como esta, ¿no? Porque
Es diferente de otro trabajo. Bueno, es un sector un poquito más específico, claro, que busca perfiles más concretos y que bueno, que en este caso ahora con el tema de las empresas de juego online que están viniendo aquí a la ciudad, atraídas por esas ventajas fiscales que ofrece la ciudad, pues son una oportunidad muy importante para muchos jóvenes que están buscando y demandando trabajo, ¿no? Claro, porque ahora ya el empleo ha cambiado un poco y hay que modernizarse y ya que están las tecnologías, ¿no? Por supuesto. La primera feria de empleo y de tecnología. Efectivamente, es cierto que este sector está copando muchos puestos de trabajo actualmente, está generando muchos nuevos nichos de empleo, con lo cual pues se merece tener una feria específica para este sector y que bueno, que la gente joven también conozca en qué se va a tener que preparar para conseguir un empleo ahora, actualmente, pero sobre todo para el futuro. Claro, que no es todo jugar. Que afuera tenemos un ponente, ¿no?, que está dando una conferencia, cuéntame. Sí, bueno, tenemos a Kuiper. A ver si tenemos la suerte de que termine la ponencia y lo podemos tener aquí. De momento, Cristina nos va a contar qué es lo que está contando. Bueno, pues tenemos a Kuiper, que es un jugador profesional de Vodafone Giants, que es uno de los equipos más importantes a nivel nacional. Es jugador profesional de Tekken 7 y bueno, pues él ha venido a hablar un poquito de las salidas profesionales que hoy en día ofrecen los deportes electrónicos, que bueno, como bien venía potenciando ya Sesten Frate y viene animando a la ciudad a que pues se sume al tema de los deportes electrónicos, hoy está aquí él para comentar cómo este nuevo sector profesional está generando cantidad de empleos que van desde el jugador profesional hasta entrenadores, analistas, comentaristas. ¿Y todo eso sin moverte del asiento? Bueno, ¿no? Sí, sin moverte, pero que también requiere una destreza mental y una coordinación, claro, visomanual muy importante, porque bueno, pues este sector está a un nivel importantísimo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y también es muchísimo éxito, ¿no? Porque, bueno, aquí vemos que hay gente, pero afuera de la ponencia también hay muchísima gente. Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, los jóvenes de Ceuta, nosotros ya lo sabíamos desde la asociación, que hay muchísimo gamer en Ceuta, muchísima gente que le gusta, le apasiona el mundo de los deportes electrónicos y que les gustaría saber, bueno, cómo podrían aplicar esas destrezas que ya tienen al, claro, mundo laboral. Claro, que es que es completamente diferente. Totalmente. Bueno, Cristina, voy a acercarme a uno de los palos, COAS, que vienen de afuera, ¿no? ¿Me acompañas? Bueno, si son COAS que ya hemos contado con ellos en otras, uh-huh, ocasiones. Cámara de Comercio viene contando con ellos porque realizan un trabajo muy profesional para orientar a jóvenes que en un momento dado, pues bueno, pues les puede ayudar para potenciar su perfil profesional, para ver cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes y pues que eso tenga su resultado al final en un proceso de selección o en una entrevista de trabajo. Luego tenemos también otro rinconcito donde se están haciendo simulacros de entrevista. Sí, y creo que es efectivamente hoy en día es muy difícil llegar hasta una entrevista de trabajo y si un joven tiene la oportunidad, por lo menos que vaya un poquito preparado, y eso es lo que se intenta desde aquí. Bueno, pues vamos a preguntarle, Cristina, ahora vuelvo contigo, voy a preguntar porque hay un COAT ahora mismo que está haciendo, bueno, pues asesorando. Bueno, buenas, acabo de interrumpir. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues que comentaba un poquito con Cristina, bueno, pues tu labor es asesorar, ¿no?, como bien que estás haciendo, pues para cómo se tienen que presentar en una entrevista de trabajo. Porque estas son diferentes a las demás. Sí, realmente, por ejemplo, cada persona tiene unas necesidades. Claro. Intentamos siempre ir de la mano con ellos para ayudarle a conseguir sus objetivos. Uh-huh. Sean objetivos a corto, medio o largo plazo. Por ejemplo, con esta persona, este hombre no está buscando buenas un trabajo. Tardes. Sí. Ah, buenas tardes. ¿Qué estás buscando? Bueno, lo preguntamos, lo hacemos en directo. Sí, claro. Pues conseguir mejorar mi formación y a la hora de buscar un trabajo y conseguir llegar a mi meta, y teniendo a un profesional que nos pueda ayudar y asesorar sobre cómo presentarnos a una entrevista de trabajo, pues creo que es bueno aprovechar la oportunidad. Es como tiene que elaborar un currículum, ¿no? Totalmente. ¿Qué, sí, es lo que se debe de poner y quizás qué es lo que no se debe de poner en esta situación, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pues ya te digo que me estoy encontrando gente que a los que no les podemos recomendar que ponga todo, porque hay mucha gente que estaba, por ejemplo, preparándose en una posición. Entonces, en la búsqueda de empleo, cuando estás poniendo que te estás preparando una posición, al empleador pues muchas veces le asusta porque sabe o se da cuenta de que va a estar poco tiempo. Pero nunca se sabe cuál es la puerta correcta. Entonces, a mí me gusta siempre la sinceridad. A veces decir que estás preparando una posición también da seriedad y prestigio. Y muchas veces te sirve no para encontrar un trabajo de larga duración, pero sí para sustituciones, trabajos temporales, que también viene muy bien para poder compaginar los estudios. Qué bien, bueno, te está ayudando, ¿no? Me imagino. Lleváis muy poquito tiempo porque creo que se acaba de sentar. En este caso concreto me gustaría, sí, comentar, porque Nardín tiene una idea de negocio, ¿sí?, y también venía buscando pues vías de información para cómo llevar a buen fin esa idea de negocio. Una empresa de viaje online especializado con el mercado
español, pero orientado hacia Marruecos, hacia viaje a Marruecos. Y también se está informando en la Cámara de Comercio y en la exactamente en la Confederación de Empresarios, buscando alternativas para llevar a buen fin esa idea, que me parece muy interesante. Idea, y que lo vemos con ganas, que esto llegará a buen fin. Esperemos que sí, esa es el interés que tenemos, y ojalá llegue a buen fin. Si llegue a buen fin, nos acordaremos de sus consejos. Claro, aprovecha todo lo que puedas de aquí del COA, que te está asesorando súper bien. Bueno, pues no os entretengo más, muchísimas gracias. Estaremos ¿hasta qué hora estáis? Claro, pues seguro hasta las 5, y si ya hace falta quedarse más, nos quedamos. Sí, muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, nos ha dado un consejo que debemos de hacer para poner en los currículos, oye, porque siempre es verdad que nunca sabemos exactamente qué es lo que tenemos que poner o qué no, qué debemos de quitar. Dios mío, ¿qué hago en este currículo? Bueno, pues tener un COA al lado es una maravilla, y tener una maravilla también a Cristina. Bueno, la ponencia creo que no ha terminado todavía, ¿no, Cristina? Bueno, no, ahora se reanudarán después del almuerzo, y bueno, pues todo lo que los chavales puedan sacar de aquí y que puedan aprovechar para insertarse laboralmente, pues todo es muy positivo. Pues nada, Bea, nos quedamos aquí en la primera feria de empleo y tecnología, que bueno, que creo que mi compañera María José tendrá muchas más cosas que contar. Bueno, pues yo imagino que todavía tendrás algo más que descubrir, Ana, en esta feria de la tecnología, y ahora vamos a ver si podemos encontrar a María José. Esta feria se está celebrando hasta esta tarde en el Hotel Ulises, organizada por la Cámara de Comercio, recuerden, Empleo y Tecnología, y María José está allí también, pero viéndola desde otro punto de vista, así que vamos a ver qué nos cuenta ella. Bueno, María José, cuando quieras. Tenemos alguna dificultad, parece que está. Bueno, pues como bien decía Beatriz, estamos en la primera feria de empleo tecnológico de nuestra ciudad, organizada por la Cámara de Comercio y celebrada aquí en el Hotel Ulises. Vamos a hablar con Paula, porque ella es técnico de la Cámara de Comercio y nos va a atender tan amablemente, porque solo llegar aquí a lo que es el hall del hotel ya encontramos tres mesas informativas. Paula. Pues sí, aquí estamos en la primera feria de empleo tecnológico, y lo que queremos es ofrecer y informar sobre los nuevos nichos de empleo que la tecnología ofrece, así como también cómo usar las tecnologías en la búsqueda activa de empleo. Y para ello pues tenemos diferentes talleres. Hasta las 5 de la tarde vamos a tener un coaching personalizado, en el cual pues así hacemos cómo realizar un currículum correctamente. Bueno, pues nada más llegar aquí, ya todo el que pasa por aquí se acerca a esta mesa. ¿Qué es lo que hacen, Paula? Esta es el área de recepción donde se hace el registro de los asistentes a la feria. Bueno, pues si te parece, le vamos a preguntar a ellos cómo va el registro de los asistentes, cómo está funcionando esta primera feria de empleo, que ha arrancado a las 9:30 de la mañana, pero estáis aquí hasta las 5 de la tarde. Pues sí, pues estamos aquí a las 5 de la tarde, y la verdad, pues el tiempo se nos está pasando muy, muy rápido, porque está mucha asistencia, y la verdad que muy bien, muy bien. ¿Nos podrías decir más o menos el control de asistentes? ¿Cómo cuántas personas han pasado ya por aquí? Pues aproximadamente tenemos aquí la asistencia, pues ahora vamos por 91 personas, y todavía queda que alguna vendrá a lo largo de la mañana. Y a lo largo de la mañana y parte de la tarde, porque Paula, además a mediodía también tenéis una actividad que empieza a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Exactamente, tenemos un taller que lo va a realizar Juan Antonio Rollón, en el cual, bueno, pues cómo conseguir el empleo que busca. Él va a dar las claves para así conseguirlo, y va a estar muy interesante. Así que animo a todo el mundo que a partir de las 3:30 está el taller. Aparte, seguiremos con los coaching y con la zona de juego que también tenemos dentro. La zona de juego que, por cierto, acaba de ver acaba de enseñar a nuestra compañera Ana, y seguimos por aquí. Aquí tenemos un nuevo espacio en el cual, usando las nuevas tecnologías, Procesa ha puesto en marcha una nueva plataforma para conseguir trabajo aquí en Ceuta. Y entonces, bueno, uno de los compañeros va a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, pues nosotros vamos, si nos disculpáis un segundito, vosotros estáis buscando empleo, ¿no?, de alguna manera, porque estáis aquí para informaros, ¿o no? Sí. Bueno, mejor nos ponemos por aquí, porque si no se nos ve. ¿Sí, no? Buscando información más que nada. Y comenta de que había una feria de empleo y he venido a informarme. Una feria de empleo tecnológico, ¿tiene algo que ver con lo que a ti te gustaría hacer? Sí, más o menos, a mí me gusta mucho la informática, la tecnología, así que ¿por qué no probar? Desde luego que es el trabajo del futuro, ¿no? A ver por aquí si me puedo medio meter. ¿En qué consiste este nuevo portal de empleo en Ceuta? Bueno, es un portal de empleo que ha puesto en marcha Procesa para intentar ayudar sobre todo a los jóvenes, pero a todo el mundo, a conseguir trabajo. Entonces, bueno, es un tipo InfoJobs más o menos. Entonces la gente se registra, sube su currículum
y luego las empresas también pueden publicar sus ofertas gratuitamente. Entonces la idea se trata de poner en contacto empresas que necesiten personal con gente que necesite un trabajo. ¿Y esto cuánto tiempo lleva funcionando? Pues lo estamos trayendo esta semana. Esta semana lo hemos puesto en marcha, estamos ahora probándolo. Entonces ahora no hay muchas ofertas, pero vamos, esperamos que se implante con bastante éxito en la ciudad. Para todo el que esté buscando oferta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, simplemente entrar en la página de que la mostramos aquí ahora. Trabajaceuta.es. Entonces, entrar en trabajaceuta.es, el que esté buscando empleo, pues que suba su currículum, con sus datos, su nombre y vamos, y la experiencia que tenga, su formación. Y entonces las empresas luego publican ofertas donde ellos se pueden inscribir fácilmente. Esto, como acaba de arrancar, estáis arrancando vosotros de alguna manera también, pero decíamos que el empleo del futuro tiene que ver con la tecnología y también la hora de buscar empleo, ¿verdad? Claro, ahora la idea se trata de hacerlo todo lo más fácil posible. Ya no hay que ir a las empresas a mandar el currículum y tal, sino que todo informáticamente, de forma online, pues tú puedes aplicar a todas las ofertas que quieras en un momento. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos por aquí con Paula porque nos queda una última mesa informativa que tiene que ver, por supuesto, con la Cámara de Comercio. Paula, bueno, pues cuéntanos qué es lo que hacéis aquí. Ponte por aquí, porfa. Exactamente, gracias. Nosotros aquí lo que hacemos es informar sobre los diferentes cursos que tenemos en la Cámara de Comercio, algunos relacionados con el SEPE, en el cual se dan certificados de profesionalidad, y otro que estamos haciendo de con jóvenes pices de juego online. Y luego también hacemos recogida de currículum, ¿vale? Y asimismo también compartimos la mesa con Inserta Empleo, que la compañera nos explica también un poquito ahora qué es lo que ella realiza. ¿Cómo va la entrega de currículum por aquí? Pues va muy bien, ya han dejado todos los jóvenes del taller que ha acabado, del primer taller que ha acabado, pues nos han dejado su currículum y ahora pues esperemos que los siguientes jóvenes pues nos sigan dejando su currículum. ¿Hay empleos que están disponibles? Por ejemplo, los que presentan ahora los currículum, ¿tienen posibilidad de conseguir algún empleo? Pues en principio a través de la realización de estos cursos creemos que sí, sobre todo el juego online, que es un nuevo nicho de mercado que aquí en Ceuta está muy en auge. Muy bien, pues solamente nos queda hablar con Inserta Empleo, que queremos saber qué es. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Cuéntanos un poquito. Pues nada, Inserta Empleo es la consultoría de recursos humanos de Fundación 11 y nos dedicamos a la formación y empleo de personas con discapacidad. Entonces estamos aquí en la feria para explicarle a las personas con discapacidad cómo inscribirse en nuestro portal, que es portalento.es, y a partir de que se inscriban en el portal tienen una entrevista conmigo, que soy el técnico, y a partir de ahí puede acceder a la formación y a las ofertas para personas con discapacidad en toda España. Muy bien, pues lo importante, Beatriz, es que esta primera feria de empleo tecnológico tiene cabida para todo el mundo que intente buscar trabajo con distintas ofertas que se van a presentar aquí y además están hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde animamos a la gente a que se acerque, ya te digo, tanto para la zona de juego como para el coaching personalizado, que está muy bien, y para la ponencia que va a realizar José Antonio Rollón, que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, efectivamente, María José. Nos vamos ahora con Ana, que sigue encontrando algún argumento todavía que compartir en esta feria de la tecnología y el empleo, o el empleo y la tecnología. Bueno, Bea, pues nos encontramos ahora mismo, que es que está Kuiper, está ahora mismo en la en ruego y pregunta, y le están haciendo una pregunta, ¿no, Kuiper? Ahora mismo. Sí, sí, sí. Claro, me están haciendo una pregunta. Claro, y acabas de terminar ahora mismo. Sí, acabo de terminar la pregunta. Bueno, pues venga, claro, ¿qué ha preguntado exactamente? ¿Para pues, qué? El tema de la monetización del canal, empieza cuando empiezas a tener viewers, cuando empiezas a llegar a los primeros logros de Twitch, al final ya te permiten ser partner, y con el partner, en base a tus viewers, te van a ir dando dinero, ¿no? Cuando llegas a los primeros $100, te los ingresan y demás, es un momento muy bonito, muy emotivo, y por ahí ya pues empiezas a reinvertir ese dinero y vas creciendo. Bueno, el idioma es... Sí, porque me ha hecho una pregunta muy específica. Yo siempre intento hablar con un idioma que todo el mundo entienda, pero claro. Me ha preguntado una cosa bueno, súper específica. Bueno, pero aquí están los chavales que más o menos entienden. No sé si tenéis alguna pregunta más, aprovechar ahora mismo que estamos... Bueno, pues yo creo que se han enterado todos, entonces, Kuiper. Sí, yo creo que sí, la verdad que estoy muy contento porque es un público muy receptivo que ha participado bastante en la ponencia y muy bien. Una ponencia que, bueno, que como nos comentaba Cristina adentro en el taller, bueno, pues una ponencia que se basa en el deporte, pero en el deporte de la nueva tecnología, ¿no? En los eSports, efectivamente, en la competición, y sobre todo está orientado a qué trabajos del futuro, ¿no?, traen los eSports y cómo se puede formar parte de ellos. No sé si alguno se quiere dedicar a esto, que estaba la ponencia, no sé. ¿Sí? ¿Hay alguno que se quiere dedicar a esto? Ahí hay un chico que se quiere dedicar a esto. Timidillo, lo veo. A ver, yo creo que alguno más. Por ejemplo, él pone cara así como de timidillo. No sé si le podemos pasar el micro para ver si nos cuenta qué es lo que quiere él. Venga, pues vamos, me acerco yo.
y el micro y así podemos hablar con él directamente. A ver, ¿quién era? ¿A mí? ¿Tú quieres dedicarte también a esto? Sí, porque yo me he jugado, yo desde pequeñito he jugado al Mario, al Sonic y me gusta mucho hacerlo. Si no le quieres hacer ninguna pregunta, aprovechalo que lo tienes ahí. La verdad es que yo me he enterado con todo lo que has dicho. ¿Sí? ¿Te ha servido para mucho? Sí. Eran mis dudas, contestar a la chiquilla, lo del dinero y lo de cómo enfrentarse para hablar en público. Porque yo soy muy de, no sé, entretener más con lo que hago, con lo que hablo, que con lo que hago. No, ahora mismo como que te estoy poniendo a prueba y estás hablando en público y lo lleva bien, ¿no? Estoy todo nervioso. Estás nervioso. Bueno, claro, porque esto es una de las cosas también, claro, porque decimos, hay que hablar en público también. Claro, por supuesto, yo con tu edad no podía. O sea, yo con tu edad me ponía rojo, me quedaba quieto y no hacía nada. Fíjate. Pero claro, los eSports realmente cuando viajas, compites a alto nivel, es necesario que hables en público, es necesario que te comuniques y es todo lo contrario a los típicos tópicos del chico en su cuarto, encerrado, sin comunicarse. Cuando compites, viajas y te dedicas a esto, conoces a un montón de gente y la verdad que es genial. Bueno, quizás a lo mejor un cursillo de esto de hablar en público, ¿no? ¿O qué? Sí, no, pero lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho genial. O sea, yo en comparación con su edad, yo no puedo. Bueno, y es curioso la pregunta del dinero, ¿no? ¿Que siempre te lo preguntan o...? Bueno, la pregunta que me han hecho ha sido un poco cómo monetizar mi canal. ¿Qué pasa cuando sea el mejor, no? Como decía ella, ¿qué pasa cuando sea la mejor? ¿Qué hago con ¿cómo administro ese dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, depende, ¿no? Hay muchas fuentes de ingresos como jugador profesional. Streamer, youtuber, jugadores, torneos, salarios. Entonces, hay que saber un poco cómo dónde te estás metiendo. ¿Y si eres el mejor? Bueno, si eres mejor, no, le preguntaré a ellos. No. si eres bueno, si destacas, pues tienes bastante fuente de ingresos. Bueno. Tienes de tu salario a lo que ganas en los torneos, siempre... va generando, pasas de no generar casi al principio, ¿no? Cuando eres amateur, pues no ganas dinero, no vives de esto, a empezar a tener distintas fuentes de ingreso. Sí. Bueno, pues no, ninguno quiere hacer ninguna pregunta más, creo que ha quedado todo. Ah, sí, hay una pregunta por aquí, venga, vamos. Venga, claro, para eso hemos venido. Venga, te vamos a poner dos. Claro, tienes que hablar en público. Venga. Sobre las horas de cómo entrenas y cómo entrenas, ¿cómo haces eso? ¿Cómo hace eso? Venga. Es una pregunta que me encanta. Aquí cambia mucho. Esto es como, no entrena igual un tenista que un futbolista o un piragüista, es decir, en el deporte convencional. Esto es lo mismo. Un jugador de Tekken, que es un juego individual, no dedica las mismas horas al juego en sí como un jugador de LOL. Me explico. Un jugador de LOL, que es un juego de equipo, 5 contra 5, tienen que emplear mucho tiempo en coordinarse entre ellos. Mientras que yo ya tengo la máxima habilidad en mi juego, yo le dedico 2 horas al día a jugar y luego unas 2 o 3 horas al día a visualizar repeticiones. ¿Vale? Repeticiones de cómo juega mi rival, qué rivales peligrosos tengo en el siguiente torneo, cómo reaccionan ante ciertos estímulos, de qué manera piensan cuando tienen poca vida, cuando van a perder, cuando van por delante. Y luego también un par de horas a mis repeticiones, qué estoy haciendo mal, qué tengo que mejorar, qué no entiendo. Y practico un poquito mecánica del juego, pero vaya lo que menos. Alrededor unas 6 horas, así, ¿no? 6, 7, depende. Si yo veo que estoy más cansado mentalmente, porque realmente es algo que claro, te deja un poquito exhausto, es un esfuerzo mental, pues 6, si veo que estoy bien, que voy evolucionando, pues 8, depende de cómo vaya pidiendo el cuerpo. Pero vaya, un trabajo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Aquí hay más preguntas, claro. Aprovechamos, venga. No, tampoco es gran cosa. ¿Cuáles son tus personajes favoritos a la hora de competir? Hay dos tipos de jugadores en Tekken, ¿vale? Están los que usan un personaje, los llamados One Trick Pony, ¿no? Solo usan un personaje y todo el rato con él, y los que usan varios personajes. Yo uso varios, pero desde que he entrado en Vodafone ya han estado jugando con Akuma muchísimo, y ahora para la siguiente temporada, que es algo que no he dicho en ningún lado, te lo cuento a ti, que me lo preguntas con ganas. Sí, Feng, voy a usar solo Feng, sí, ¿vale? Los conoces, ¿no? Me imagino. Sí, yo soy fan de Nina. Ah, vale. Yo la odio. Yo estoy un poco perdida, tengo que decir, ¿eh? Que sí. Yo estoy un poco perdida porque yo me quedé en el Mario Bros. O sea, que estoy un poco perdida. Ahí por ahí hacían otra pregunta. Venga, yo me voy otra vez con el micro, claro. Venga. Cuando entrenas, ¿cómo lo haces? Porque la máquina ya la has superada, ¿no? O sea, contra por internet, te hace un simulador, tienes un manager que te hace un simulador. ¿Cómo...? Vale. Se ríe. Sí, porque me encanta esa pregunta. Mi juego online no se puede jugar. Bueno, yo ya me quedo así. No, claro. Quitamos el canal, sí. Claro, no, lo podemos quedar contigo mucho más rato. Me quedo con ello, contesto la pregunta y muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros por atendernos. Nada, continúa, vea, me sigo quedando aquí, pero que él contesta, ¿eh? Pues eso, cuando llegas a un nivel muy alto, realmente entrenas contra los mejores del mundo. Vale, entonces yo... Gracias, Ana. Bueno, en la primera feria del empleo y la tecnología,
organizada, como digo, por la Cámara de Comercio y donde además contaban con un game profesional nacional, vive de eso, empezó jugando y acaba viviendo de esto, ¿no? Más de uno hoy estará muy contento cuando llegue a casa y pueda contar a los padres, oye, que no me regañéis porque esté todo el día jugando ante el ordenador o con el ordenador, que mira, hay gente que se gana la vida así. Nuevos nichos de trabajo, nuevas maneras de emplear, nuevas maneras de empleo que se van a ir sucediendo, que se van a ir dando a conocer en los próximos años. Como ya les contábamos al principio, habrá incluso gente muy joven de ahora mismo, que no sepa cuál va a ser su futuro, dónde va a trabajar y de qué manera, porque esto está cambiando rotundamente. Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo. A veces para bien, en otros casos, bueno, ya se verá. Mientras estaban en la Feria de la Tecnología, del Empleo y la Tecnología, estaban haciendo eso, pero María José se ha dado una vueltecita esta mañana por otros temas. Y es que aunque no es Navidad, ya saben que estamos poniendo algunas pinceladas en el programa previas a las Navidades. Y estos días son los propicios para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros no sé qué, nuestras parejas, nos pidan un animalito de compañía. Ya saben que no son juguetes, que tienen vida y que a lo mejor hay que planteárselo muy bien antes de adquirirlos. Creo que de adopciones y de perros va la cosa. María José nos lo cuenta. La Consejería de Sanidad, en colaboración con la tienda Distribuciones Reynoso, bueno, pues han presentado en esta ocasión un proyecto con el objetivo de poder adoptar a los animales que se encuentran ahora mismo en la perrera. Para ello vamos a hablar con Begoña, bueno, porque tiene uno de ellos ahora mismo en brazos. Muy buena, Begoña. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido esta colaboración que vais a hacer. Bueno, pues como sabéis, tenemos, como somos centro municipal, centro zoosanitario, pues bueno, van entrando animales, bien sea porque aparezcan abandonados, bien sea por abandono de propietario, bien sea por la causa que sea, o bien introducidos por medio de policía, por la razón que sea, evidentemente van llegando animales. Y el tema está que, lógicamente, bueno, los animales cuando llegan, evidentemente se les hace su protocolo sanitario. Y el problema que tenemos, que claro, que no, somos un centro zoosanitario, tenemos unos horarios lógicamente limitados y la perrera pilla un poquito lejos. Entonces no es muy complicado, sobre todo cachorritos, aunque en general todos, pues tenemos también bastantes adultos y bastantes potenciales, por desgracia, el tema de la adopción, porque hay mucha gente que trabaja y tiene el mismo horario que nosotros. Entonces se nos ocurrió, como lógicamente como organismo municipal estamos obligados al fomento de la adopción, pues entonces se nos ocurrió plantear la distribución en Reynoso que nos dejara los sábados, y si se podía algún día entre semana, en principio hemos quedado los sábados precisamente por horario de todo el mundo, bajarlos por la mañana un ratito, no más de 2 horas lógicamente porque se nos estresan los animales, pero bajarlos unas 2 horitas para que la gente los vea, y si ya si quieren adoptarlos pues ya se pueden subir arriba, pero ya van más o menos a tiro hecho. La idea es que puedan pasar por aquí y que puedan ver estos animales que se encuentran ahora mismo en la perrera, pero que, bueno, que me imagino que cada sábado pues elegiréis algunos de estos animales para que todo el que pueda pasar por aquí en este día puedan adoptar un perro, ¿no? Exactamente, bajándolos, lógicamente no se pueden bajar todos, Distribuciones Reynoso ha ofrecido las 2 tiendas que tiene, pero aún así se pueden bajar a lo mejor 2 y 2, o si es un adulto a una de las tiendas se podría bajar solo uno, entonces sería evidentemente ir alternándolos para que se vean todos los animales que más o menos van arriba. Facilitamos que el sábado pase a mucho más gente, entonces hacemos un fomento de la adopción, evidentemente también es un tema de concienciación, porque evidentemente si no hay tenencia responsable y abandono cero, pues siempre vamos a tener animales en perrera, y también entonces de esa manera conseguimos que vayan saliendo un poquito porque la gente lo ve, va paseando con sus familias, sale a comprar y entre semana la verdad es que la gente está muy liada, pero aún así, vamos, que el centro zoosanitario está abierto todos los días y tienen su horario están de 8 a 3, aunque normalmente la atención tiene que ser de 9 a 2, porque tienen lógicamente que hacer labores de limpieza y todo. Siempre se puede asistir también para verla las veces que se quiera o para ver si han entrado animales nuevos. Begoña, nosotros hemos venido hoy a Distribuciones Reynoso porque queremos hacer como un pequeño avance de lo que van a poder ver el próximo sábado. ¿Vais a bajar a estos mismos perros y gatos que vemos ahora por aquí? Bueno, hemos bajado hoy 2 gatitos y dos perritos, estos perritos fueron los que bajaron este sábado. Entonces probablemente los vamos a alternar con otros para que vayan teniendo todas oportunidades. En este caso sí se bajarán animales pequeños, pero ya no son cachorros como este, y 2 cachorritos también. Y también 3 cachorritos de gato y probablemente uno de los gatitos que hemos bajado hoy porque se lo tenemos en acogida. Porque es cieguecito, entonces tiene que tener un poquito más de cuidado especial, y entonces sí es lógico que lo bajemos más veces para intentar evitar
evidentemente conseguirle una adopción lo más pronto posible. Bueno, pues vamos a intentar conseguir una adopción para estos animales que Begoña y los voluntarios que están con ella hoy aquí tan amablemente nos han traído. Háblanos de este concretamente, Begoña. Bueno, esta amiga es Pili, se llama, ¿vale? Son dos hermanas, están Pili y Mili, la otra la tenemos ahí en la puerta. Y bueno, aparecieron simplemente, fueron recogidas, tienen lógicamente hecho el protocolo de todo, están desparasitadas desde que llegaron, tienen hecho su pasaporte, están vacunados de toda la trivalente. Bueno, primero se le puso la de pequeñita, la de pupi, la de P, y luego la trivalente, y posteriormente se le ha puesto la rabia. Están identificados y totalmente, lógicamente, totalmente preparados para salir, como todos los animales. Lleva el tiempo que lleva, porque primero hay que hacerla. ¿Cuánto tiempo llevan en la perrera? En la perrera, pues estos animales los tenemos ya vacunados de todo aproximadamente desde primero de septiembre. Más o menos. Siempre tenemos que hacer por protocolo, como lógicamente somos centro municipal, primero hacemos 20 días de observación antirrábica si llegan sin nada, y una vez que vemos que no hay sintomatología de rabia, ya empezamos el procedimiento. Si son cachorritos, adelantamos precisamente las vacunas que no son obligatorias, como la pupi y demás, o sea, la protección de parvovirosis y otras enfermedades, donde los cachorritos, por desgracia, hay muchísimo en calle, entonces es posible que la pillen, y evidentemente se nos mueren de ese tipo de enfermedades, y posteriormente, lógicamente, se le pone la rabia, porque lógicamente el control antirrábico es fundamental. Vamos a intentar, Begoña, que tanto Pili como Mili, que la tenemos por ahí, puedan ser adoptadas en breve. ¿Quieren adoptarla? Cualquier persona que nos está viendo desde casa, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si alguien viene a verla y lo que quiere ya es directamente estoy aquí, pues si nos estamos bajando unos papeles que son una acogida, donde le damos una acogida temporal porque tenemos la identificación de todos, nos quedamos con los datos, firma lógicamente esa acogida y posteriormente, en cuanto puedan, evidentemente el primer día laborable, suben y formalizan la adopción entregándole el pasaporte con todos los datos sanitarios y la identificación del animal. ¿A coste cero, Begoña? Sí. El centro es sanitario y por hoy no tiene ningún tipo de tasa ni ningún tipo de cobro establecido, entonces los animales los entregamos totalmente preparados a coste cero. Bueno, ahora que vienen fechas de Navidad, muchos regalitos, se suelen regalar perros, gatos, qué mejor que poder adoptar uno de estos. Imaginaros cómo es Pili, que la lleva a Begoña en brazos, no se ha movido, parece que pesa un poquito, pero es una maravilla. Esta perra concretamente debe de estar fuera de la perrera ya, ¿no? Hombre, lo suyo que estuviera fuera, porque además son animales muy cariñosos, evidentemente, si tenemos alguno con un comportamiento un poquito más anómalo, pues primero hay que resocializarlo antes de pensar ni siquiera entregarlo a adopción, no podemos entregarlo en adopción. Y lógicamente, con lo que más pregunto de las Navidades, hombre, yo lo que sí hay que decir siempre que una decisión de regalito por capricho es mala decisión, siempre. Igual que tenemos que fomentar la adopción, tenemos que fomentar evidentemente el abandono cero. Y entonces, una decisión que no esté muy meditada y no sepamos lo que queremos, es mala decisión siempre, porque luego evidentemente viene la devolución del animal. Entonces, por supuesto, por el que tenga muy claro que quiere tener un animal y aprovecha lógicamente una fecha de regalo, como puede ser la Navidad, para coger un animal, por supuesto, que adopten, porque hay muchos, muchos animales, por desgracia, abandonados. Y tienen derecho a una oportunidad y nos gastamos dinero en animales cuando además tenemos, vamos, que arriba por desgracia no llega de todo. Llega animal como este. ¿Cuántos animales tenéis ahora mismo en la perrera? Ahora mismo creo 22 o 23. 22 o 23. ¿De perros y gatos? No, de perros. Y gatos ahora mismo, te lo estoy contando ahora mismo, sí, así, encima, 3, sí. 5, 7, aproximadamente unos 15 o 16. Unos 15 o 16. Todos están, todos, a no ser que acaben de entrar, preparados para adoptar o están en procedimiento, están todavía con sus vacunaciones y preparando al animal. O sea que cualquiera puede ser adoptado o mientras en acogida, mientras que se finaliza su preparación. Lo que está claro, Begoña, es que, bueno, ya más no se puede inventar, ya en pleno centro de la ciudad, Plaza de los Reyes, distribución de Reynoso, bueno, pues va a tener a estos animales como Pili, por ejemplo, esta perrita que va a estar aquí los sábados. Y que bueno, lo ideal es poder pasar por aquí, verlos, mirar cómo se comportan, cómo está con la gente, lo buena que es, lo tranquilita que es, y con solo venir por aquí, y si no, pues ir a la perrera, puede ser suya, como decía Begoña, a coste cero. Así que adopción responsable, muy importante. Muchas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Una mujer de hoy preocupada por lo que va a comer. Una mujer de hoy preocupada por lo que va a comer. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Colabora con Manos Unidas. Bueno, pues seguimos. Yo le tengo miedo. ¿Qué hacemos? ¿Riento con este hombre?
y asustado. Yo ya pues te lo dije, pero, la anterior. Yo no sé nada grande, pero cuando venía el señor Barriento, bueno, yo veía que venía un... ¿Pero qué hacemos? Es que yo no me levanto a saludarlo. ¿Qué va? Yo ya con estos cambios parece Hulk. Pero bueno, es... ¿cómo cuánto ha crecido? Yo qué sé. ¿No te da miedo a ti un poco? Medio metro, más o menos. por lo menos medio metro. ¿O no? ¿Cuánto has crecido? Pero... Bueno, ¿cuánto has ensanchado? Yo no sé cómo se mide esto. Bueno, la última vez que estuve aquí, pues 15 kilos más que la última vez que estuve aquí. 15 kilos más que 15 kilos más a mí me hacen una bolita y a ti te han estilizado y te han sacado así, Mariano. Bueno, más o menos. ¿Cuánto trabajo cuesta eso? Mucho. Muchas horas de dedicación, bueno, 24 horas. Cuidando la alimentación, sacando tiempo para entrenar, para la familia, hacer... ¿Y si no entrenas, si no mantienes esa alimentación? Te lo habré preguntado y te lo preguntaré mil veces. No me puedo sentar aquí. No te puedes sentar aquí. Hombre, evidentemente estaría... Sí, ¿cómo? ¿Pierdes todo? Se tiene que mantener siempre. Realmente, cuando uno entrena y tal, somete su cuerpo a algo que no es natural, porque lo natural fuera que no hiciéramos nada. Entonces, claro, tu cuerpo está hecho para estar delgado. Si nosotros quitáramos la alimentación de grasas, de tal, de todo lo que, la porquería que comemos, estaríamos delgados todo el mundo. Lo que hace que estemos gordos es la mala alimentación. Cuando tú entrenas es para el desarrollo muscular. En el momento que dejas de entrenar, tu cuerpo vuelve al su estado habitual. Exactamente. Entonces, vale, para mantener... ¿Hoy hay que comer? ¿Hoy? Sí. Pues... ¿A mí te acuerdas? Sí, lo hacemos así. Pues 200 gramos de ternera, ¿sí? 60 gramos de pasta integral, uh-huh, ensalada, unos 100 gramos de ensalada. Y iba a decir, ¿yo no la peso? Y sí, y listo. Eso es lo que comes hoy. Sí, a mí. ¿Y a la plancha todo? ¿Cómo funciona esto? A la plancha, sí, a la plancha, sin nada de tipo, ninguna salsa, ni... ¿Ni aceite? Ni, no. La ensalada una gotita, normal. Una gotita. Sí. Y se puede vivir, ¿no? Hombre, claro. Se puede vivir bien. Bueno, ¿cuál ha sido tu último resultado? Ahora hablamos de la prueba del sábado, por Dios, pero ya que tenemos a Mariano Cataleche, que no le gusta. ¿Cuál ha sido tu última prueba? Pues este año lo dediqué a todo internacionales, y menos el último, que fue el Campeonato de España. Estuve entrando en todas las finales de todas las competiciones europeas, que fueron tres, y la última internacional, que fue el Mister Olimpia, que es el mayor evento mundial, no existe nada mejor que ese evento, quedé tercero. ¿Tercero? Sí. Había gente ¿en el mundial? ¿En lo más grande? En lo más grande. Y después, en el campeonato de España, volví a quedar tercero, medalla de bronce, en dos categorías. Oye, ¿cómo eran los dos primeros? Pues no te imaginas. No quiero ni imaginármelo. ¿Todo el año te estás preparando? Sí. Porque, bueno, tú tienes actividad profesional, además no paras nunca, pero esto tienes que hacerlo todo el año. Todo el año. Oye, ¿a ti no te da envidia, Paco? No. No haces nada, no lo mira, le dice. Yo prefiero. Dame 60 gramos. Prefiero vivir la vida, intentar de no. ¿El culturismo es sano? Sí, lo que pasa es que es verdad que muchas veces tienes que sacrificar compromisos sociales y tal. Pues a mí me gusta salir de marcha y tomar mis copitas, y cuando uno está con una preparación de una competición, eso ya no lo puedo hacer. ¿Y yo ahora me voy. ¿Estás preparando o no? Ahora, con vista dentro de un par de años. Pero ya, porque me quiero poner más grande todavía, para cuando me vuelva a entrar. Más grande todavía te tienes que poner. Bueno, ¿y hay sábados o hay viernes o todavía? Sí. Ahora mismo sí. Un poquito. Ahora mismo sí. Bueno, la familia te lo agradecerá. A ver si tú luego me vas a ver, me viene una copita y me diga, mira, este... No, yo lo pregunto porque cuando lo vean, que ahora está en ese periodo en el que se puede permitir un sabadito, un viernes, una copita. Sí. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De la segunda? Segunda edición de los amateurs, para los niños. ¿Y cuántos niños? Hemos batido récord este año, 115 inscripciones. ¿Había tanto niño que no podía hacer esto? Bueno, en Ceuta prácticamente ha sido la mitad, con lo cual es un incremento bastante, bastante grande, pero hay que decir que al ser un Open Internacional, UOS ha pegado un salto cualitativo en publicidad y en todo en Marruecos, y ahora mismo van a participar unos 7 clubes de la provincia de Tetuán, porque sabemos que a partir de Tetuán necesitan no visa y no pueden venir, si no sería muchísimo más grande todavía. Pero 7 clubes son muchos para venir a participar. Para la provincia de Tetuán sí, quiero bastante. Decir, si os fuerais allí, si la base la pusierais allí, los reyes del mambo, ¿no? Hombre, nosotros allí, por ejemplo, sí, venimos a hablarlo, tenemos previsto hacer uno ahí este año, amateur, y lo queremos hacer en Tánger,
Y claro, si nada más que Tetuán atraemos tanta gente, bueno, eso te digo. Y mucha gente que no tiene pasaporte y que no puede pasar, porque muchos niños decían, mira, que no tiene pasaporte, hay un tipo de pase especial, y no, no. Y bueno, de hecho, el sábado tendremos que irnos allí a la frontera, hasta allí en el puesto de policía, claro, porque el año pasado tuvimos problemas de que nos dejaron pasar a competidores. Y claro, vienen algunos, esos niños, vienen acompañados de los familiares, de los padres, de los abuelos, y la pena es que no los dejen pasar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué prueba estamos hablando? Es lo mismo, cada uno que va en de kickboxing. De kickboxing, cada uno, bueno, las reglas son todas las mismas de siempre, y niños desde 3, 4 añitos hasta 18, este año no me meto. Un poco de miedo, hablamos de kickboxing y de un niño tan pequeño. No, porque normalmente cuando son niños, depende de la edad. Claro que no debe dar miedo cuando hay 115. Claro, ellos entrenan y por ejemplo van con peto, van con casco, van con espinillera, van con guantes, bucal, van con coquilla. Para proteger los genitales, y entonces los golpes de los niños van al peto, no van a la cara. Entonces el niño, por ejemplo, no tiene miedo realmente de que le den en la cara un golpe. ¿Para qué le sirve esta actividad a los chavales en su formación? Porque están en plena formación. Primero, pues, respeto, disciplina, eso es básico, eso es lo primero que se le inculca al niño desde chico. Aparte, hacer deporte, defensa personal en un momento dado de su vida que pueda necesitarlo. Jamás se le prohíbe, de hecho, de utilizarla directamente hacia nadie, están federados. Y bueno, y respecto al tema del peligro, cero. El año pasado, en el primer WOS amateur, fueron 98 participantes, cero lesiones. O sea, eso ya lo dice todo en un campeonato donde hubo... Que la disciplina es muy importante, y la maestría, ¿no? Claro que sí. Esto es el sábado, ¿quién puede ir a verlo? Todo el mundo. Todo el mundo. Es más, desearía que fuera todo el mundo, ¿no? Cada vez más, gracias a Dios, de verdad que hay cada vez más interés. ¿Estás contento de todo el esfuerzo que habéis hecho en tan poco tiempo y el resultado que estáis teniendo? Pues la palabra es estar orgulloso, ¿no? Sinceramente estamos orgullosos de la evolución que en tan poco tiempo se ha conseguido. De hecho, hace nada en la prensa salió el tema de nuestro peleador Jaramillo, que ha estado combatiendo en el combate estelar de San Roque el sábado pasado. Ganó ante un gran competidor, y la verdad es que la evolución, cada vez salen más luchadores con posibilidad de competir fuera, y esa es la base, ese era el interés nuestro. Nosotros, aparte del WOS profesional, queríamos que hubiera una base donde tuvieran en el horizonte un proyecto, un Empezaste evento. Empezaste con lo grande para enseñarnos, ¿no? Pero no sabéis si lo de Empezamos para demostrarle al pueblo de Ceuta que se puede hacer. O sea, que era un deporte donde va en auge y que lo teníamos dormido, y que hay mucha y sobre todo queríamos darle a que la gente viera algo como si traer aquí un partido de la Champions League, que viera realmente, que viera, ¿no? Si tú pones un partido, por ejemplo, metes de regionales de fútbol, vas a ver y dices, uff, esto no me lo traigo yo otra vez. Pero si tú de primera le traes a la máxima calidad y dices, Dios, esto está chulísimo, la gente fue hablando muy bien del evento, gente que se lo perdió, digo, al siguiente una revolución, ¿no? Claro, entonces pues dijeron, ya, y a partir de ahí pues ya, por ejemplo, ahora no, me pegaba la gente en la calle, oye, ¿qué es que el torneo del sábado? Y digo, no, estos son los niños. Y los niños, digo, mira, los niños de tal edad, por ejemplo, de 15 años a 18, tienen un nivel, hay un montón de campeones de España altísimo. Altísimo, pero que no te pueden imaginar. Digo yo, es un espectáculo que verlos pelear mañana, aunque sea en un tatami, pero es una maravilla. Y entonces me dice, pues venga, pues a partir de las 12 voy a llegarme a ver el evento, porque no le interesa más ver los combates de los niños más chiquititos, lo que sea. Y ya la gente ya está preguntando por el que se supone que ¿qué pasa con el grande? Bueno, este es en el Campo Amor mañana, perdón, mañana es viernes. Sábado. El sábado, a partir de las 12 de la mañana. 9 y media de la mañana. 9 de la mañana. Ah, no, a las 12 es el partido que has dicho. A partir de las 9 de la mañana en el Campo Amor, lo podemos disfrutar todos, y yo creo que además merece la pena, porque esto es un poco el origen del espectáculo, ¿no? Sí, es un espectáculo, la verdad que van a ver. Es deporte, es disciplina, todo lo que me habéis dicho, pero es un espectáculo luego verlo puesto en escena. Simplemente vea, un niño de 3, 4 años ya haciendo serie de... Eso ya es algo, además, algo que no va a borrar nunca, ¿no? Porque como tú decías, la disciplina, el respeto, eso no se va a perder. Bueno, ¿y el grande cómo va? ¿Cuándo toca el grande? ¿Cuándo el de adultos? Que este también es grande. El grande, igual que en este, estamos muy contentos y muy orgullosos. Para el profesional, que lo teníamos en principio establecido para febrero, pues preocupados. Estamos bastante preocupados porque cuando empezamos ya a presentar el proyecto de que es la tercera edición y que queríamos hacerlo en febrero, pues desde las partes inferiores jerárquicas de lo que es la Consejería de Deporte nos comentaron que este año, con el tema de que se celebran aquí los Juegos del Estrecho, pues que parece que va a haber un recorte bastante importante en los eventos que estaban programados,
cosa que realmente nos preocupa, porque entendemos que, oye, que los Juegos del Mediterráneo son una cosa muy importante, que aplaudimos de que se celebre en Ceuta, y es una cosa importante también, pero que eso no quita que los demás proyectos que llevamos trabajando desde atrás, y no solamente hablo del nuestro, tengan una, incluso, según habían comentado, que no se iba ni a hacer, o sea, ¿no? Que no se iba a hacer ninguna ayuda pública. Entonces, bueno, hemos solicitado un una... campeonato que ha costado mucho traer. Y aparte, y... este año, por ejemplo, queremos traer la edición boxeo, que nos, siempre nos preguntan, queremos ver boxeo, queremos ver boxeo. Entonces, claro, algo combinado de boxeo y equipo es muy difícil, porque hay que traer una serie de árbitros de la Federación Olímpica de Boxeo. Pero además estás en un año dificilísimo, las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina. Es que ese es el problema, lo que queremos. Antes, me has dicho tú. Claro, queremos traer la selección de boxeo de española, y a día de hoy el seleccionador nacional de boxeo está a la espera de que le demos una fecha, y claro, nosotros le dimos una fecha al ICD, estamos todo el día encima, por favor, donos la fecha, porque este hombre tiene, bueno, posiblemente le digamos la fecha y nos diga no nos viene bien, no puedo, porque ya la fecha que estamos, tal, y tenemos un plan B, tenemos hasta un plan C, y a mí, por ejemplo, personalmente me da pena, porque la gente de Ceuta siempre dice una frase que dice, aquí nunca viene de nada. Nunca se hace nada. Es que estamos hablando de una oportunidad histórica, estamos hablando del equipo olímpico que va a competir este año en las Olimpiadas del verano que viene. Y esto realmente no es una... O sea, y traerlo aquí, o sea, que yo... No es una modalidad deportiva como un partido... No, es un espectáculo. De hecho, el año pasado esto fue... Es deporte, lo que se, me fue digas, el consejero que era Carreira, y fue allí y me dice, y yo me acabo de quedar alucinado con lo que estoy viendo, nunca había visto en directo, y yo... Es que es un espectáculo, al final es un deporte, pero en todas las partes del mundo se vende como un espectáculo. Bueno, hablamos de eso, habláis con la consejera y me contáis qué es de qué va esto, porque esto hombre, sí, tenemos esperanza que ella, que ha sido olímpica, pues que... Imagino que lo entienda, que conoce, ¿no?, el tema, y yo entiendo que sí, que esperemos que nos apoye este año tan importante. Tan habrá crucial. Que esperar un poquito para esa visita, pero lo que no hay que esperar es para el sábado poder disfrutar en miniatura. Bueno, miniatura se miró. Mariano te ha dejado listo, Paco. Tienes que empezar a entrenar algo. Qué y va, yo me quedo tranquilo. Y yo no te digo nada. Que os vaya muy bien. Enhorabuena por todo lo conseguido. Muchas individualmente gracias. Y como equipo, como promotores, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Fíjate, 115 chavales que van a disfrutar como enanos este próximo fin de semana, este sábado. Y muchos ceutíes que disfrutarán con el nacional, con el adulto, con el grande, con el olímpico. Esperamos. Que esperemos si llegue. Hombre, que sí va a llegar. Después de 3 años ahí ya funcionando a tope, tener un talento. Sería perder una oportunidad. No se puede perder eso. Ya me lo contaréis. Mariano, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Hay que seguirlo. ¿Cómo nos vamos a quedar ahora sin esto? Bueno, hoy tengo determinado problemilla de conexión, pero ya sé que me tengo que ir. Así que nos vemos mañana si no pasa nada. Hasta luego. Adiós.